de Sánchez a Petro. Los presidentes de España y de Colombia enfrentan a la justicia con peligrosos epítetos. Mala fórmula. Columna de opinión de José Manuel Acevedo para El Tiempo. Por estos días a Gustavo Petro y a Pedro Sánchez, los presidentes de Colombia y España, los une la rabia frente a quienes adelantan investigaciones en contra de sus entornos. En ambos casos hay enormes similitudes que no parecen simple coincidencia, sino que corresponden a un libreto universal de nuestros tiempos. Presidentes que confunden el Estado con la persona e investigar con perseguir. En una democracia que se sostiene precisamente por la existencia de saludables pesos y contrapesos. Los dos mandatarios de Colombia y España resolvieron jugársela por deslegitimar a quienes investigan sus conductas o las de sus allegados, ya en el plano administrativo o en el penal. Petro no duda en calificar de golpe de Estado las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, prefiriendo recurrir a los epítetos, lanzados en micrófonos y en X, antes que a los recursos que la propia ley le concede. Sánchez, por su parte, ha hecho lo propio, tildando de irregular la actuación del juez que investiga una trama de corrupción que involucraría nada menos que a su esposa, Begoña López. Ambos han resuelto que lo de los jueces que llevan estas causas es puro y físico prevaricato, y se han declarado víctimas de una persecución sin antecedentes, sosteniendo que los sectores reaccionarios en sus respectivos países los justigan por sus posiciones de izquierda, como si serlo les confiriera una inmunidad especial, como si militar en esa orilla los volviera intocables. La verdad es que en las dos situaciones, Sánchez y Petro acuden a la dialéctica hiperbólica sobre lo que construyen sus narrativas, que pueden darles unos cuantos réditos en el corto plazo entre sus bases más radicales, pero que en el fondo constituye un desafío al Poder Judicial del que, hasta ahora, que yo recuerde, ningún político ha resultado vencedor en las últimas décadas. Aunque Petro dirá que no está cuestionando decisiones judiciales sino administrativas que le resultan abusivas y desbordadas de un ente deslegitimado y politiquero como el Consejo Nacional Electoral, CNE, lo cierto es que, con sus dardos, también está poniendo en duda las posiciones del Consejo de Estado, que en distintos momentos ha fijado su posición sobre el alcance de las investigaciones a las campañas políticas, dándole la razón al CNE. La buena noticia es que tanto en Colombia como en España la independencia del Poder Judicial ha pasado la prueba y los jueces han trazado con firmeza la línea que en un Estado de Derecho ningún mandatario debería cruzar. A Sánchez, la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dijo que sus indicaciones contra el juez que investiga a su esposa son prejuiciosas y especulativas. A Petro, no una sino varias veces, los magistrados de las distintas cortes le han recordado sus límites y han proferido en derecho decisiones que tumban actos chambones que su administración ha querido adelantar. El punto que debería quedarles claro, tanto a Petro como a Sánchez, es que, más allá de que puedan tener razón en sus cuestionamientos, estos deberían hacerse dentro de los conductos establecidos por nuestras normas, y no mediante insultos y teorías conspirativas que les sirven para nutrir sus discursos populistas, pero que a la larga destruyen los cimientos de la democracia. No es que no se pueda defender, es que cuando lo hacen tienen que acordarse de la majestad que representan y el juramento que hicieron de respetar la Constitución, para tramitar sus diferencias sin alterar el orden social que, por el contrario, debe mantener en todo momento. Los retos de la democracia terminan siendo parecidos en todo el mundo. En Estados Unidos con Trump, en España con Sánchez y en Colombia con Petro. Así va la cosa.